Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Duván Vergara debutó con Santos y decepcionó en la jornada 1. Duván Vergara se estrenó como refuerzo de Santos ante Gallos Blancos en la jornada 1 de la Apertura 2023, pero el colombiano decepcionó. Cuando ingresó a la cancha, la afición lo ovacionó en el TSM, pero en el tiempo que estuvo en el terreno de juego, nada pudo hacer a favor de los guerreros. ¿Qué hizo Duván Vergara en su debut? Simplemente nada. Duván no desbordó, no pudo concretar centros ni pases largos, disparó muy desviado, demasiado lejos de la portería en dos ocasiones, que hasta los comentaristas de televisión se burlaban de él. Entró al 64 minutos por Emerson Rodríguez, pero solo demostró que Rayados tuvo razón en prestarlo a los guerreros. De inmediato en el minuto 68 le cometieron falta, por lo que Omar Mendoza se llevó la amarilla, una tarjeta tal vez exagerada, pero Duván vendió bien la jugada. Sin embargo, Vergara también se fue amonestado, pues al 93 minutos discutió con el árbitro, quien no dudó en mostrarle la amarilla, la cual se le había perdonado 10 minutos antes, cuando peleaba con Pablo Barrera porque el mexicano estaba haciendo tiempo. Por otro lado, se dijo dolidos por la derrota y entiende enojo de la afición. El técnico de Santos Laguna Pablo Repetto inició mal el torneo Apertura 2023. Queríamos llevarnos los 3 puntos y lamentablemente no pudimos. Nos terminan convirtiendo 2 goles de pelotas paradas. Creo que no repetimos los buenos momentos que tuvimos en los partidos amistosos. Cuando parecía que el partido estaba cerrado, que no había ventaja, nos convierten 2 goles y nos llevamos una derrota que no esperábamos. Pero esto es fútbol y hay que mirar para adelante y mejorar. Pidió paciencia y confianza. Este lunes, ya más tranquilo, veré los aspectos tácticos que hay que mejorar. Nosotros no tuvimos la soltura para sortear y buscar espacios. Quedamos endebles y no supimos aprovechar y con los goles encima ya no pudimos. ¿Qué sucedió? Es realista y responde. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Los debuts así son. Teníamos que ser cuidadosos. Con este equipo hacía 2 o 3 partidos que no ganábamos. Fallamos en una jugada puntual. Nos faltó ser más prácticos. Generamos pocas situaciones de gol. Al igual que los seguidores está dolidos, entendemos que los seguidores estén así, esperábamos otros resultados, pero el rival no era cualquier equipo. Somos conscientes. Estuvimos tensos por querer hacer todo bien, ahora nos toca mirar hacia adelante, corregir, confiar y pensar en lo que viene. Asimilar esta derrota dolorosa y dejarla como aprendizaje de cara al futuro. Finalmente, América habría lanzado 3ª oferta por el lateral mexicano. Desde el comienzo de la pretemporada para las Águilas y del mercado veraniego, entre los fichajes más importantes que se tenían trazados en Coapa aparecían las 2 laterales, izquierda y derecha. Se ha ocupado la derecha, con la llegada de Kevin Álvarez, pero falta la izquierda aún. El interés de la directiva azulcrema por contratar a un futbolista para la lateral izquierda siempre ha estado puesto en un jugador mexicano, Omar Campos, el elemento de Santos Laguna. Sin embargo, las ofertas que ha hecho el equipo americanista no han cubierto lo que pide el club de Torreón. No obstante, según ha trascendido de manera rápida en las últimas horas, el Club América ya habría ofertado una vez más por Campos. Sin embargo, volvió a ser negativo el recibimiento. Y es que el futbolista quiere salir al balompié europeo y si no es así, prefiere permanecer con Santos.